un edificio residencial en ruinas en Kiev, la más reciente víctima de los bombardeos rusos. Mientras las sirenas de ataque aéreo sonaban en la capital el viernes por la mañana, los residentes se vieron obligados a refugiarse bajo tierra. En las afueras de la ciudad había una nube de humo, cuando las tropas rusas tomaron el control del aeropuerto internacional Antonov, después de abalanzarse con helicópteros y aviones que venían desde la dirección de Belarus. A más de 500 kilómetros de distancia en la madrugada del viernes. Un ataque con misiles golpeó un puesto fronterizo ucraniano en la región sureste de Saporilla, matando e hiriendo a algunos guardias. Las tropas rusas y los tanques pesados habían llegado desde el este el jueves por la mañana, a las regiones de Kharkov, Lugansk y el este de Chernigov. Y desde el sur desembarcó por mar en las ciudades de Odessa y Mariupol. A medida que avanzaba el día, cayó la central eléctrica de Chernóbil en la frontera con Belarus. Desafortunadamente tengo que informar que a partir de ahora, la zona de Chernóbil, toda la planta de energía nuclear de Chernóbil, han sido tomadas bajo el control de grupos militares rusos. No hay víctimas según la zona de exclusión de Chernóbil y la planta de energía nuclear. Pronto se supo que el personal de la planta estaba siendo tomado como rehén lo que provocó una enérgica respuesta de Washington, sugiriendo que Ucrania fue solo el comienzo de los planes de Putin. Ciertamente pensamos que tiene mayores ambiciones más allá de Ucrania. Algunos de los combates más intensos del jueves tuvieron lugar en la ciudad portuaria de Mariupol. Según los informes, aún no ha caído en manos rusas.